madre de Marichuy, una joven universitaria asesinada en el 2016, abandonó, según dijo, por recibir amenazas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tomada por víctimas y activistas desde hace 2 semanas. A Zamudio la siguieron unas 60 familias que también abandonaron las instalaciones por un desacuerdo con el colectivo Bloque Negro y Ni Una Menos. Ellas mantienen bloqueada la comisión. Hay diferentes colectivas de grupos vulnerables, a los cuales a ustedes les valió gorro. No les importa ayudar a nadie, solamente les interesan sus beneficios personales. Por eso yo me salí de ahí, de la toma, porque solamente quería llevar a las compañeras con Olga, porque solamente lo tomaron como un refugio. Ya las atendió, ya se regresaron a sus pueblos, a la sierra. Quédense contentas, lograron lo que consiguieron, nos salimos de ahí, pero ¿qué creen? Así nos quedemos en el Zócalo, así nos quedemos en la calle, o así tengamos que pagar hotel, no vamos a dejar de pedir justicia por ustedes y por nosotras y por todas. Bueno, este tipo de manifestaciones que son muy criticadas injustamente en algunas ocasiones, se dan por casos como este, de los que se registran miles en el país. Es el momento doloroso.